Queremos decirle al señor Pablo de la Cruz que le dimos un plazo hace un año hasta marzo o abril de este año, porque nosotros somos una junta de vecinos organizada. Y si el señor gobernador vino y habló con él, con nosotros, junto con el señor Pablo de la Cruz, y nos dijo que le diéramos un plazo hasta marzo o abril, pues ya ese plazo se agotó. Nosotros bailábamos la música que ellos nos ponían. Ahora ellos van a bailar la música que nosotros le vamos a poner. ¡24 horas! El motivo de nosotros es que nosotros tenemos más de 4 años luchando por el circuito 24 horas, ya que la comunidad de La Peña, a nivel provincial, es una de las oficinas que más cumple con el pago a cabalidad de la energía eléctrica. Por lo cual, creemos que somos dignos y merecedores de que se nos instale el circuito 24 horas. Hemos agotado todos los recursos a nivel de diálogos, la visita a las oficinas de la provincia de San Francisco de Macorís, incluso hasta Santiago. Nos hemos comunicado con el señor Pablo de la Cruz y han hecho caso omiso a nuestro llamado. Por lo que de hoy en adelante, este es el inicio de una lucha que nosotros vamos a enfrentar hasta que se nos cumpla con el circuito 24 horas. Tenemos para decirle a las personalidades de Norte, de la zona de aquí de San Francisco de Macorís, que ya tenemos más de 4 años luchando, dando viajes a Macorís, a Santiago. Como dijo nuestro compañero, hemos agotado todos los procedimientos. Nos decían que La Peña no podía ser conectada a las 24 horas hasta que la luz no se sacara, que estaba soterrada, porque así fue hecho este proyecto, para hacerla aérea. Ya todo eso se resolvió, se cambiaron los postes de luz de madera por cemento. Estamos en un avance de un 85% más o menos para ser conectado a las 24 horas. Ya estamos cansados de llamar al señor Pablo de la Cruz, gerente de Norte, de la zona, y no nos hace caso en nada de lo que le pedimos. Hemos estado tratando de hacer un encuentro aquí en la comunidad, tampoco nos dan respuesta. Es por este motivo que a partir de este momento la comunidad de La Peña se declara en vigilia permanente, donde nosotros vamos a estar luchando, exigiendo nuestro derecho, no pidiendo, porque no somos limoneros, exigiendo un derecho que pagamos por ley. Aquí hay un 100% de las personalidades que pagamos dignamente la luz. Sin embargo, lo que nos están dando es 8, 10, a veces si acaso 12 horas de luz, porque creen que como somos pasivos, de que no hacemos las cosas con revoluciones y cosas, creen que no tenemos pantalones para llevar una lucha a cabo. A partir de este momento vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y lo que no esté a nuestro alcance para que la luz esté en la comunidad a las 24 horas.